Vamos, eres mío. Vale, uno menos. ¡Oh! ¡Oh, shit! Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo para Dark Deception. Vamos a jugar el segundo nivel del capítulo 3. Ya dije que tenía pensado esperar hasta que actualizasen el juego para que arreglasen esa especie de bug que le ocurría a algunas personas y hacía que te saltaras una parte del nivel, pero no han anunciado nada, no están dando ninguna fecha y quiero que lo podamos ver. De todas maneras, vosotros me habéis dado consejos sobre cómo evitar este pequeño problema, así que vamos a probar a hacer eso que me habéis dicho y a ver si podemos verlo todo completo, que yo creo que merece la pena porque esto está muy chulo. Pero de todas maneras, antes de comenzar con el vídeo, hay algo que os quiero comentar. Es algo que me hace bastante ilusión y es que este vídeo está patrocinado por BenQ, la marca de monitores y pantallas para ordenador. Es algo que me hace mucha ilusión, ya digo, porque es simplemente la marca que llevo utilizando casi desde que me creé el canal. Siempre lo he dicho, he tenido dos monitores, uno obviamente era el principal y ese monitor principal lleva siendo desde hace más de 3 años un monitor BenQ que me ha dado muy muy buenos resultados, estoy muy contento, a día de hoy funciona a la perfección, es el monitor que utilizo para editar, para grabar y para todo lo demás básicamente, o sea, para absolutamente todo lo que hago con el ordenador y estoy muy contento con él y por eso me hace mucha ilusión poder colaborar con una marca que sé que hace cosas de mucha calidad y en este caso ellos me han mandado una de sus pantallas, una de sus últimas pantallas, la EL2870U, no me lo quería inventar así que lo he tenido que leer porque son números muy concretos. Os voy a enseñar un pequeño unboxing sobre esta nueva pantalla, os voy a hablar un poco de sus características y después vamos con el vídeo. Vale, pues aquí tengo la nueva pantalla que me han mandado la gente de BenQ. Ya veis que es una auténtica pasada, es enorme la caja. Yo nunca había tenido una pantalla de ordenador tan grande, así que tengo muchas ganas por abrirla, por probarla y por ver todo lo que tiene. De todas maneras, os iré comentando, luego haremos alguna prueba porque hay una característica en concreto que es muy interesante y os quiero enseñar, así que luego os hablaré un poco más de las especificaciones, pero ahora lo que vamos a hacer va a ser abrirla y ver qué es lo que tiene dentro esta pedazo de caja. Ya he hecho la parte principal, que es abrirla así, pero es que justo aquí había un papel con mi dirección, entonces tenía que quitarlo. Aunque no creo que se vea, pero como siempre veo que la gente hace ese tipo de cosas. Vale. Pero no liarla, porque es que esta caja es enorme. Vale, por este lado están las cosas, esto que no sé qué es, esto que entiendo que es el cable de alimentación, esto entiendo que será el soporte, el HDMI y las instrucciones con el CD. Y aquí dentro está lo importante. No es tan grande como parecía. A ver si le quitas el corcho ese y todo lo demás. Vale, pues aquí está. Es una auténtica pasada. Es mucho más grande que la pantalla que yo estaba utilizando. Bueno, que las dos pantallas que estaba utilizando. Y ahora vamos a ver qué tal se ve. Aquí vienen las características. Vale, pues entiendo que ahora vamos a tener que montar esto, así que vamos a montarlo rápidamente para ver qué tal es. Vale, pues ya la hemos terminado de montar, realmente es muy fácil porque solamente tiene un tornillo aquí que encaja muy fácil y lo que hemos puesto de la base y ya está, montada. Ahora solamente falta enchufarla para ver qué tal se ve y mientras vemos algunas cosas con ella, os comentaré algunas de las características más interesantes como el HDR, que es una pasada y tengo mucha curiosidad por ver qué tal funciona y sobre todo tengo muchas ganas de probar qué tal se ve esta pantalla porque hace mucho tiempo que no estreno una pantalla y esta pantalla se ve brutal, la verdad. Vamos a ello. Ahora os voy a hablar un poco de las características generales y más importantes de este monitor. Es un monitor de 28 pulgadas y con una resolución de 4K Ultra HD. Yo nunca había tenido un monitor de estas características y ya os puedo decir que se ve fantástico. Puedes tanto jugar como ver películas a esta resolución y con esta calidad y es sensacional. Por ejemplo,
Algo que yo no sabía y me he puesto a investigar a raíz de este monitor es que Netflix ofrece la capacidad de reproducir películas y series en 4K solamente si utilizas el navegador de Microsoft Edge. Esto os lo comento porque mucha gente no lo sabe y es algo importante. Y ahora he podido ver la serie completa, la nueva temporada de Stranger Things, a 4K y es una auténtica maravilla, os lo digo de verdad. Ahora vamos a hablar de una de las tecnologías más interesantes que incluye este monitor, y se trata del HDR, que es High Dynamic Range Technology. Es una tecnología que lo que permite es básicamente aumentar el rango dinámico entre el blanco y el negro, lo que permite hacer que la imagen que nosotros estemos viendo tenga una mayor sensación de naturalidad, de ser una imagen que realmente se está viendo como se tendría que ver. No todos los juegos permiten esto, pero aquí os estoy mostrando una diferencia entre lo que sería un juego que tiene bastantes balances entre oscuros y claros, una vez sin activar el HDR y contrapartida activando el HDR, para que veáis un poco la diferencia. Ya os digo de todas maneras que es algo difícil de apreciar a la vista en un vídeo, porque yo estoy grabando un vídeo en una pantalla 4K con una cámara que graba a 1080 y estoy renderizando este vídeo a 1080. Pero os digo que de verdad que la sensación una vez estás frente a esta pantalla y activas un modo y otro, sobre todo he notado la diferencia en videojuegos, es una auténtica maravilla. Se ve muy muy bien y se aprecia este cambio de rango dinámico. Otra de las funciones más destacables que incluye este monitor, que aunque también es importante tanto como para películas y series, yo lo encuentro muy interesante, sobre todo si te interesa el mundo de los videojuegos y el tiempo de respuesta de lo que estás viendo es realmente importante a la hora de jugar, es que este monitor cuenta con la tecnología de Fast Response Time, con un milisegundo de tiempo de respuesta, lo que quiere decir que el tiempo de respuesta de este monitor es realmente bajo. Además, este monitor incluye la tecnología de Brightness Intelligence Plus Technology, algo que es muy interesante porque se encarga de ajustar de manera automática el brillo y la temperatura del color de lo que estamos viendo para que se ajuste y se adapte a lo que hay en el entorno. Esto, en mi opinión, es algo que es muy interesante para la gente que, como a nosotros, le gusten mucho los juegos de terror, donde el nivel de brillo y la temperatura son factores muy sensibles para que tengas una adecuada experiencia de lo que estás intentando experimentar. Por no hablar de que además esta tecnología trata con especial cuidado los detalles que se encuentran en las zonas oscuras. Otra de las características más interesantes de este monitor, que es una característica que yo ya vengo experimentando por mí mismo desde hace mucho tiempo, porque como ya he comentado, yo tenía un monitor BenQ con una característica, no sé si exactamente igual o parecida, es la Low Blue Light Technology. Es una tecnología que se encarga de filtrar las luces azules que el monitor te va a devolver. La luz azul es la causante de que, tras mucho tiempo utilizando este tipo de aparatos electrónicos, tus ojos acaben fatigándose e incluso irritándose. Así que si vas a estar mucho tiempo frente al ordenador, es algo realmente interesante. Y por último, otra característica que va un poco en la línea de la última que hemos comentado es la tecnología de Flicker Free, que sería algo así como libre de destellos, algo que también es muy importante y muy interesante si vas a estar mucho tiempo frente al ordenador, porque a su vez es una de esas cosas que también provocan la fatiga de los ojos, algo que cuando estás mucho tiempo utilizando este tipo de dispositivos se acaba notando. Vale, pues aquí habéis podido ver un pequeño unboxing y una pequeña review de las características principales del monitor. Tengo mucha curiosidad por saber qué os ha parecido este formato de vídeo, ya que nunca había planteado estas cosas de esta manera, es algo nuevo, lo he hecho de una manera un poco distinta como lo suelo hacer, así que quiero saber qué os parece y qué os parecería ver más de este estilo en un futuro. Y también, oye, quiero saber qué os ha parecido la pantalla. De todas maneras, os dejaré en la descripción todos los links con la información a esta pantalla por si queréis echarle un vistazo por vosotros mismos. Y ahora sí que sí, vamos con el juego. Vale, aquí estamos, aquí empieza la movida. A ver, ¿cuántos puntos tengo? Tengo 4, pero no, siempre, yo creo que siempre hago lo mismo. No vamos a gastar de momento ninguno porque seguro que nos va a dar algún poder más. De hecho, me lo habéis dicho en los comentarios. Ahí, hermano. Dice, Malak ha dejado un monstruo en la entrada. Dice, un poco desesperado, ¿no crees? Tendrás que asustarle. Míralo a los ojos y convéncele de que tú eres el monstruo más grande. Confíame. Funciona, pregúntale a mi antiguo marido. Vuelve al... Ah, vale, que tengo que volver. Digo, voy porque yo iba a ir directo. Digo, ¿tiro ya? No, supongo que nos va a dar un poder para poder asustarlo. Sí, míralo. Primal Fear. Primal Fear. Rango 1500, recarga 35 segundos. Me habéis dicho que en este nivel este poder es muy importante.
Vale, rango 2000, 32 segundos. Y dado que este poder fue una castaña, realmente es que le podría quitar, porque es que no sirvió para nada, yo creo. Bueno, sí sirvió, miento, sí sirvió, pero... Bueno, es que claro, no sé cómo van a enfocar este nivel. Pero al final es que lo más útil, ya lo dije, es correr y la teletransportación. Pero vosotros habéis insistido mucho en que este es importante, así que venga, vamos a darle una oportunidad. Si no, siempre podemos volver aquí, resetearlo, y este poder, pues bueno, vamos a ver de qué nos sirve en este nivel. Porque igual pasa lo mismo, igual puedes, a lo mejor están escondidos. Ese claro, tampoco me voy a adelantar. Vale, ahí está, tenemos que sacar esta movida. No, cabezón. ¿Cómo se cambiaban? Ah, vale, aquí así. Vale, este es el de poder, vamos a poner aquí el de correr. Pero supongo que me tengo que acercar porque tengo rango. ¡Boom! Se ha quedado como estuneado. Lo que pasa es que igual no debería quedarme mucho tiempo mirándole. Porque lo que no ponía, yo creo, es el tiempo que lo estuneabas. Ponía el rango. Bueno, los segundos a lo mejor no eran de... Yo creo que... Crazy Carnival. Vale, como carnaval loco. Welcome. Ah, el circo. Eran bastante populares en mis días. Mucho talento y mucho show. Dice, una chica... A mí nunca ha dejado de maravillarme mirarles. Yo también quería convertirme en una estrella. Ahora los niños solamente se sientan y... ¿qué? Miran a otros jugar videojuegos. Dice, pues sí. Y probablemente es lo que ahora mismo estáis haciendo muchos de vosotros. Y hemos hecho todos. Pero oye, mira, por lo menos aquí no hay maltrato animal. Aunque bueno, hay muchos circos que no tienen maltrato animal. Wow, se ve muy bien. Además, lo de los payasos me da canguelo. Soul Shards. No, no les quedan. Out of stock. Bienvenido. Vale, eso lo tenemos que romper. Espera. Ay, no lo he entendido. Ha dicho, déjame adivinar. No sé qué, no sé cuántos. Esto lo tenemos que romper, ¿no? Ah, bueno, y por ahí se puede ir también. No. Ah, tengo que coleccionar las shards. Pero aquí no me sale nada en el mapa. Y tampoco está el altar ahí. Uy. Dice, creo que te están invitando. ¿Estás listo para entrar? Más o menos ha dicho eso. ¿Podemos jugar con esto? Dice, vamos, púlsalo. Sé que quieres, vive un poco. ¡Bam! Oh, en realidad lo has hecho. Te había como menospreciado. Y ahora tienes que considerar como las consecuencias de tus actos. O sea, que era una trampa. Vale. Vale, he usado el Primal Fear para escapar, guardando el progreso. Puedo entrar. Y te parece que tienes mucha más suerte aquí en este mundo. Ok. Y dice, bueno, esto parece un poco surrealista. ¿Qué quieren de mí? Vale, un tobogán. Cada nivel se superan, o sea, de verdad. Hacen unas movidas. Ahí están las shards. Vale, ahí tenemos cosas que chocan. Dice, qué pesadilla más inusual. ¿Cuál es tu conexión con este lugar? Pues yo qué sé, dímelo tú. Espérate. What? Están viniendo. ¿Qué? ¡No! ¡No! Os prometo. Dice que los payasos van a volver a su... Me dan ganas de volver a... Bueno, venga, ¿qué más da? Es que no tenía preparado los powers. Vale, a ver, el pánico. Os prometo que no lo he hecho a posta.
Están viniendo. Vale, a ver. ¿Eso funciona? Ahí hay un portal. ¿Qué conseguimos con este portal? Tengo que conseguir 58. Ah, va, teletransporta a otro. Aquí hay shards. ¡Fuck! Corre, están saliendo. Vale, es que no sé diferenciar por el sonido cómo de lejos están. Vale, a esos no les he dado. Lo estoy haciendo muy regular. Me ha entrado el pánico muy rápido, porque es que no sé diferenciar cómo de lejos están. Vale, ese coche está cerca. Vámonos. Y ahí hay otro portal. Vamos a cruzarlo, ¿no? Lo que no sé es si te puedes caer. Vale, ahora estoy en el nivel de abajo, yo creo. Aquí he visto algo raro. Me ha parecido ver algo. ¿Qué? ¿Qué suena? Están cerca. Leches. ¿Qué? Ah, vale, es esto lo que hace ruido, a ver. Vámonos. Vale, vámonos de aquí. Se ve brutal, pero qué tensión. De verdad, qué tensión. Ok. Supongo que... yo creo que los... leches, hay un payaso ahí. Y hay otro aquí. Vale, supongo que lo que tengo que hacer es asustarles para devolverles a sus coches. Pero bueno, yo voy a ir cogiendo gemas. Aunque ya he muerto una vez. La he liado un poco. Ahí. ¿Puedo cambiar otra vez de portal? Adiós. No sé hasta qué punto es bueno esto. Ahí hay payasos. He vuelto a la misma zona. Vámonos. Por aquí tiene que haber alguna gema. Le escucho muy cerca. Hombre, normal, mírale. Vámonos. Vale, aunque igual lo he usado. What the fuck? ¿Habéis visto eso? Voy a morir. Voy a morir. Vale. Vamos a coger estas gemas. ¡Oh! Dios, ¡qué susto! ¿Qué es esto? Vale. Ah, por cierto, ¿cómo era? Ah, sí. Para ver el mapa más grande. Los escucho cerca. Están ahí. Ya os digo si están cerca. Lo malo de esto es que no puedo tener también el salto. Y el salto me gustaba mucho. Vale, vamos a por estas gemas de aquí. Uy, vale, digo, tengo tiempo, pero no, es que se cierran rápido. Vale, vamos a coger esta de aquí, que está suelta. A ver, que se junten. Vámonos. Al otro no le he parado, leches. Qué pena. ¿Qué es esto? Ah, vale, no, pensaba que era una gema grande, pero no. Vale, 38, ya hay una. Pero vamos a tener que dejarla. Están cerca, ¿eh? Se están bajando. Vale, vámonos. Lo bueno es que yo creo que cuando van andando, van más despacio. O sea, van más rápido cuando van con el coche. Lo cual tiene su punto de sentido. Vale, cogemos esto. ¿Se volverán a montar si no me pillan? Sé que había una ya a la izquierda, pero... es que tengo que ir a por alguna, o sea, es que... vale. ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, he muerto! Es que me he puesto a cambiar entre los poderes y entra un pánico. No lo hago con fluidez. Nada, olvídate. O sea, hay que estar con estos dos powers. Ahora me da rabia porque hemos perdido una vida de la manera más tonta. Pero bueno, confío en que lo podamos hacer. Son 32 gemas, no son tantas, ¿no? ¿No? Es que el problema es que no consigo... no puedo tener... también el del salto. Y es que el del salto es muy... viene muy bien, ¿sabéis? Vale, están cerca. Quiero irme, así que voy a correr. Vale, están saliendo.
¡Uy! ¡Oh, oh! Vale, es que es otro coche distinto. Quiero coger esa gema. Y me meto en el portal. Vámonos. ¡Vamos! Vale. Vale, un secreto. Nice. Aunque me habéis dicho que una de las cosas que tengo que hacer es no coger un secreto. Vale, pero ¿y ahora cómo salgo de aquí? Fuck. Por el otro lado. Vale. Es que quiero coger esta gema, leches. Lo que pasa es que he stuneado a unos, pero a otros no. ¡Uy! ¡Casi me mata! Están saliendo. Vale, lo que vosotros queráis. Uf. Vale, aquí tenemos uno para stunearles. Vamos a cogerlo. Nice. Vale. Vamos a coger esta. 23. Y ahí tengo una suelta, pero es que aquí hay muchas juntas. Prefiero coger estas juntas ahora que tengo esto activado. Vale. Igual sabéis lo que hacemos. Vamos a jugárnosla, coger más. Voy a coger las del lado. Oh, 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 sándwich. Tengo que irme. Porque luego la del centro es más fácil cogerla, yo creo. Vamos a por esta. Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que con el coche siento que corren bastante. Me van a pillar. Corre, sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Sal de aquí. Vale. Vale. Lo bueno es que yo creo que corren menos. O sea, cuando están bajados del coche, por ahí vienen. Y es que tengo que ir hacia allá. Vámonos por aquí. Vamos, 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 vamos. Por ahí. Vale, van a salir. Funciona. Dejarme pasar. Leches. No por aquí, no por aquí, no por ahí, no por ahí, no por ahí, no. He muerto, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto. Me he encerrado. Ah, es que si pudiera también. A ver, si fuera ágil. A ver, vamos a ver una cosa. De aquí no es viable. Porque están muy lejos. Venga, y estoy aquí parado. Digo, porque. Vale, me quedan solo 15. ¿Y cuántas vidas me quedan? ¿Dos? Vale. Aquí hay bastantes. Vale. Pero no me la voy a jugar, ¿eh? Voy a coger estas y me voy a ir. Estas tres ya las cogeremos en otro momento. Además, mira, por aquí parece que hay bastantes. ¿What? Eso suena como si estuvieran al lado. ¿Estaban cerca? No entiendo nada. 10. No sé dónde están. Vale, aquí para entrar tengo que utilizar esto. ¡No! No, por ahí salgo. Por ahí es por donde se sale. Vale. Vamos a coger esta. Y esa de ahí no la voy a coger ahora. Yo creo que voy a atravesar ese portal. O no, vamos a por esta que está aquí recta. Vale. Nos quedan 8. O sea, lo tenemos. Vamos a ir a por esa, yo creo. Que se nos están recargando los powers. Es que van a venir, Me la estoy jugando. Me los voy a encontrar de cara. Mírales, ahí vienen. Esa se ha despistado un poco. Pero este no. Vamos a coger estas, que aquí hay más.
Vale, vámonos por algún portal, por este, por ejemplo. 5, y aquí mínimo quedan 2, porque sabemos dónde están. Qué pesados. Vale. Y aquí hay una, y está cerca, así que vamos a ir a por ella. De cabeza. Está aquí. Vale, nice. Nos quedan poquitas. Vale, hay otra en este nivel. Bueno, mi duda es, ¿esto me lo marca también? O sea, ¿diferencia niveles? Están viniendo. Están cerca, creo. Vale, aquí hay uno. Y por ahí he visto algo. Y lo que no sé también es si me puedo caer al suelo. O sea, si me puedo resbalar. Sí, ahora ya tengo que bajar. Tengo que usar... Fuck. Vale, ahí hay un portal. Vamos a usarle. Están saliendo. Vale, aquí hay una justo. Pero creo que están cerca, ¿eh? Sí, ahí están. Vale. Nos quedan 2. Leches. Me venía de cara. Y aquí me viene uno de cara. ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, shit! Vale, ahí tenemos una. Vale, nos hemos librado por los pelos, pero... super pelos. Y aquí creo que voy a morir si no se me recarga el poder. ¡Uy! ¡No me da tiempo! Vale. ¿Por dónde vienen? Tengo que ir hacia allá. Vale, creo que justamente aquí... les he despistado un poco. Pues no. Vale. Y creo que aquí hay un coche. Vale. La última, es la última, no me había dado cuenta. Leches, por ahí no puedo avanzar. Tensión. Tengo que ir al portal ese que hemos visto antes. Qué tenso, es muy divertido. Es genial los diseños de este juego. O sea, son fantásticos. Y este vuelve a ser un poquito más difícil que el de los patos, yo creo. Aunque el de los patos también me parecía genial. Ese es el portal, yo creo. Ese es el que antes estaba cerrado. Vale, hemos encontrado un secreto, que no está mal. Ahora mi duda. ¿El problema viene ahora? No sé. Not yet. Me está saludando. Esto debe de ser lo que me dijisteis. Me dijisteis que antes de entrar al portal no cogiera el secreto. No lo cojo. No lo he cogido. Me lo habéis dejado en un montón de comentarios. La cuestión es que no sé cuál es el segundo nivel. Es que no he querido hacerme spoilers, entonces no he visto qué es lo que te puedes saltar y qué es lo que no. Me digo que me quedo ahí pillado. Ah, vale, me tengo que montar. Dice, ¿tienes problemas de motion sickness? Espero que no. Porque hay mucha más de eso aquí. La verdad es que sí, o sea, marea y yo no tengo. O creo que no tengo. Es brutal como se ve. Es que es brutal. Yo aquí no puedo hacer nada. Vale, digo, no puedo evitarlo. Si muero, muero. Tela de colores. Por cierto, aprovecho, ahora que parece que tenemos como un tiempo de montaña rusa, y lo comento porque siempre lo comento en estos vídeos de Dark Deception, pero siempre hay alguien que me pregunta. Yo voy a seguir subiendo Dark Deception, siempre, lo vamos a terminar, podéis estar segurísimos de ello. Pero el juego es episódico y los episodios van saliendo, entonces una vez terminemos con este episodio, si lo conseguimos completar bien, que espero que sí, por favor. Tendremos que esperar hasta el siguiente nivel.
What's black and having fun. Red all over. I'd start running before you find out. Dice que empezaría a correr antes de que lo averigüe. Vale, creo que voy a hacer una pequeña pausa para comprobar si nos hemos saltado o algo o no, porque ya he empezado un nivel y no sé si es lo que tendría que pasar. Lo he comprobado y creo que por ahora al menos no nos hemos saltado nada. Crucemos los dedos, aunque realmente no sé cuándo es cuando viene el problema. Ya no estoy seguro. Vale, ¿qué? Aquí oigo cosas. No, quería usar el otro poder, pero no lo tengo puesto. Vale. Está guay. Bueno, iba a coger esa gema, pero creo que lo dejamos para luego. Aunque igual cuando están estuneados no pasa nada. Oh, eso me da miedo. A ver, venga. Pensaba que era uno en el centro. Os lo prometo, son balas de cañón. Hay por todos lados. Pensaba que era como rollo unos puños que chocan. Pero... no. No pasa nada, nos quedan muchas vidas. Esto va bien. Quien diga lo contrario miente. Ahí están las balas de cañón. Vale. Ok, ahí me he fijado que por el centro no había. Vale, hay problemas. ¿Dónde están? No. Ok, parece fácil librarse de ellos. Pero, ¿no he cogido la del centro? Ah, no, es que debe de haber dos niveles. ¿O qué? Porque según esto, aquí hay una, pero no hay ninguna. Oh, oh. Oh, oh, como me los encuentre aquí estoy vendido. Vale. Se ve muy bien, se curan un montón el diseño de los escenarios. Precisamente por eso me daba pena jugarlo con el bug, porque no quería saltarme absolutamente nada. Me parecen fantásticos los niveles. Se nota que les ponen... ¿Están cerca? Mucho, mucho curro. Esas gemas brillan como más de lo normal. Pero no es por nada, ¿no? Podría ir por ahí, pero no, venga, vamos a hacer el recorrido entero. 20 short streak. Vale. Hay problemas. Ya no hay problemas. Ok, igual ya hemos dado toda la vuelta, ¿eh? No, porque esta está aquí. O sea, quiero decir, igual era como la que hemos visto antes, que en realidad no estaba. Sí, pero sí que está. Ok, llevamos unas cuantas. Yo creo que voy a seguir bordeando. Suena raro, no sé si es que vienen. Es que esto me parece la parte más complicada, porque aquí parece como que vas en una dirección y tienes una de entrada y una de salida, y como te hagan un sándwich, te han hecho un sándwich. Así que nos quitamos ese problema ahora. Vale, esas de allí al fondo sí que son... Hemos dado toda la vuelta, yo creo. Esas de ahí al fondo son las que están, yo creo, más abajo. Que no están aquí realmente. ¿O no? No lo sé. Bueno, luego cuando cojamos unas cuantas más, como nos lo va a empezar a marcar... O sea, no hay que volverse loco, yo creo, al principio. Al principio hay que ir al bulto hasta que te las empiece a indicar en el mapa. Y una vez ya te las indique en el mapa, ya puedes ir rebañando las que te queden. Hola, buenos días. Vámonos. ¿Veis lo que he dicho? Esto es una trampa. Espero que no venga nadie por aquí, porque no puedo ir hacia atrás. Vale, parece que no. Y es que el poder ese tarda muchísimo en recargarse. Tendría que haber quitado del salto y de todo y metérselo a este poder. O sea, hubiera sido la clave. Porque es que son los dos que utilizas. A ver, el de salto lo utilizaría si tuvieras una tercera tecla, pero es que no la tienes. Vamos a ir a por esta. Ah, no, pues sí que está aquí, me lo he inventado antes. Sí que está aquí la gema. Vamos por aquí. Aunque por allí a la derecha también hay más. Hay que elegir. Si no te vuelves loco. Vale, esto me recuerda mucho cuando yo era muy pequeño. Donde yo vivía había una cosa que se llamaba Indianaville, que era como donde la gente hacía sus cumpleaños. Y tenía... Había un piso. Corre. Había un piso que era súper parecido a este. Oh, aquí hay tela de ellas. Buah, pero aquí te la pueden liar mucho, muy rápido y muy bien. Me estoy viniendo arriba. Pero bueno. Vamos. Vamos. Lo bueno es que la música te avisa. Aunque no les veas, si ellos te ven, la música cambia. Vale. Yo creo que quitarse esta movida ahora
puede estar bien. Vamos. Vamos. Bien. Vamos. Vamos. Bien. Ya llevamos, yo creo, cerca de la mitad, ¿eh? Les oigo. Están aquí. Nada, es que no me la quería jugar. Así que estuneado y a correr. ¿Veis? Y aquí no están, están abajo. Pero aquí sí que están. Vale, pues vamos a coger estas. Es que ahora mismo no tengo ningún power. Y a veces van en manada. Vamos por aquí, porque yo creo que están por ahí. Vale, mira, y ahí tenemos una shard de estuneo. Vamos a cogerla. Pero, ¿qué capullos? Me la ponen aquí, que en teoría aquí ya no iba a pasar más. Ay, mira, y ahí hay más. Pues no lo había hecho entero. Venga, vamos. Tiro de power. Me la juego. Porque si no, esto se hace eterno. Somos como un tren. Vamos. Tren de alta velocidad. Nice. Lo que pasa es que yo creo que... hasta que no te ven... o sea, no son como otros que saben dónde estás. ¿Sabéis lo que quiero decir? Yo creo que cuando les despistas, despistados quedan. Oye, pues mira, yo pensaba que había hecho más de esto y no, quedan un montón. Vale, pues vamos a hacer esto. Aunque a lo mejor estoy cambiando de niveles y no me doy ni cuenta. O sea, igual estoy subiendo y bajando. A lo mejor, yo qué sé, de alguna manera subes y bajas sin darte cuenta. Rollo solo con desnivel, sin escaleras. Os estoy contando mi vida. Pero creo que sabéis a lo que me refiero. Vale, vamos. Ahora sí que sí, yo creo que nos metemos por aquí. Más que hay un payaso. Pero veis, está de espaldas. Vale, pero ese de frente no. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Vamos por aquí. ¡Un portal! Hemos cambiado de nivel. Sí. ¿What? Pero les oigo. Oigo sus pasos. Son mis pasos. Son como deportivas, a goma. Y aquí he visto otro portal que lo he descartado porque digo, será para subir. Pero ¿y si es un secreto? No, es para subir. Ahí gema, no, no, sí. Vale. 85, muy bien. Lo que pasa es que seguro que hay más subniveles de estos por algún lado. Me piro. No, por ahí no. Leches, me voy a meter en las vías. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¿Lo habéis visto? Le he pasado por el lado. ¿Corre más que yo? No, creo que no, creo que no. Y ahora menos. Me piro. No quiero ir por ahí. ¡Madre mía! ¿Lo habéis visto? Esos son reflejos. No es por nada. Vale, que dispare. Vamos. Vale, no quiero morir. Ahí hay una gema roja que podríamos coger para revelarles. Están aquí a la derecha. Pasamos de ellos. Vamos a coger estas, que tengo gemas para coger de sobra. No hay que ponerse nervioso. Vale, 77. Oye, cuando queráis me dais ya... ah, eso, para que me digan dónde están las gemas. Vale, vamos. Uy, las gemas. Sí, las gemas, perdón. Vale, pues con esto podemos aprovechar para jugárnosla un poco. ¿O no? Bueno, pues nada, de chill. Es que yo creo que están por la otra zona. ¿Otra? Vamos a coger estas. Es que ahí quiero atravesarlo con el poder, entonces prefiero coger primero estas, que son más facilongas. A ver. ¿Otra? Ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Pero yo creo que acabo de perder justo la posibilidad de verles. Ah, no, les sigo viendo. Vale, pues voy a coger esto. Siguen estando por ahí. Vale, se les despista fácil. Son bastante tolis. Lo que pasa es que hay muchos. Yo creo que esa es la cosa, que como te confíes, se te pegan. Y mira, ahí les sigo viendo todavía. Es que quiero ir a esa sala, pero no quiero que me maten. Nada. ¡No! ¡Se ha quedado pillado! ¡Oh! ¡Se había quedado pillado! ¡Leches! Se había quedado pillado. Vale, mirad. Aquí hay que bajar. Hay que encontrar un portal. Aquí hay que bajar. Vale. Nice, 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 nice. Pues vamos a quitarnos estas, que es muy de chill. Aquí hay esta.
Igual en el otro lado había otra. Ahora lo vamos a comprobar. Sí, porque hay como dos muy juntas. Eso es. Vale, pues la cogemos, vamos para arriba y seguimos buscando. No sé si habrá muchos más de estos subniveles. Vamos a salir por aquí, yo creo. Leches. Bueno, así puedo coger estas. Corre lento. Y las piernas cortas. Y la cabeza muy grande. ¡Eh! ¡Un parque de bolas! En teoría. Ah, vale. Yo digo, ¿cómo coges esto? ¡No! ¿Cómo narices coges eso? Ah, por aquí, vale. Qué cosa más rara. Pero también hubiera estado bien que te dejaran utilizar el salto, leches, que para eso te lo han dado. Vale. Están aquí, ¿eh? Me ha visto. Me la estoy jugando, lo sé, soy consciente. Ups, 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 ups. Es que están todos juntos. Y yo creo que eso es la salida. Yo creo que eso es la salida, pero nos quedan 21. Ay. Vale, está aquí cerca. No, ya hay otra. Y yo creo que esa está sola. Vamos a ir a por esa, que es más puñetera. Vale, por aquí. Por aquí. Mucho la tenemos que liar para ahora morir. Es que lo malo de estos niveles es que son más largos. O sea... Va, tienes como más pausas. Espérate, me marcaba por el otro lado. Igual la he liado y tenía que haber ido por el otro lado. Bueno, ya da igual. A lo hecho pecho. Vamos a coger este. ¡No! Pero sí he usado el poder. Quería usarlo para pasarles por la izquierda. Vale, vamos a dejar de hacer el tonto. En esta vida, literalmente, he cogido una. Una gema. Vale, lo estoy haciendo para darle emoción. Porque si no iba a ser demasiado fácil. Es que están todos. A ver, que vengan. Vale. Ya las hemos cogido. Nice, pues vamos. Había que jugársela, porque es que si no presentía que me iba a dar toda la vuelta y luego iba a tener que volver dentro de no sé cuánto. Pero mira, les hemos dejado stuneados ahí. Que se entretengan. Vale, aquí tenemos muchas. Uy, 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 hay muchas, Vale. Vale, vamos a coger estas de aquí. Yo creo que se han quedado por ahí a su rollo. Y aquí tenemos que atravesar unos cañonazos. Así que nada de ponerse nervioso. Ahí hay otra. Ah, digo, si no volvía. Pues que hay una aquí. Y ahora ya no es momento de dejar rehenes. Igual puedo ir por aquí. Sí, vamos a ir por aquí. Porque por el otro lado yo creo que me iban a ver. Están aquí todas. Vale. Mucho cuidado. El botón. Ah, mira. Además es la zona de la salida, yo creo. Ahí hay un payaso, pero está de espaldas. Está ahí, ¿le veis? Venga, dispara. ¿No es aquí? ¡Oh! ¡Es Balak! No me lo puedo creer, ya me estaba extrañando. ¡Qué capullos! Es que ha salido por la puerta, Balak. Está ahí, Balak. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. No sé si ponerme... ¡Ese es el portal! ¡Esa es la salida! Me piro. Vale, me he puesto el salto. Digo, no me atrevo. Vale. Es que ya de Balak no me fío nada. Yes. Tenemos el trozo de anillo. A ver, vamos a seleccionar esto. ¡No! Me estaba cambiando los poderes. Tramposos. Hey, ¿qué quieren que haga de todas maneras? Vale, supongo que va a salir él. ¿Y tengo que entrar yo o qué? ¡No! ¿Me puedo ir? ¿Qué quieren que haga?
Se ha quedado estuneado. ¿Puedo irme? Sí. ¡No, no! No entiendo nada. ¿Y qué quieren que haga? Ah, vale. ¿Tenía que cogerlo? ¿O qué? No entiendo nada. Dicen que coja el trozo de anillo. Pero si ya lo he cogido. Siguen saliendo cabezones de estos. ¿Qué hago? Vale, ahí está eso que no voy a coger. Oh, oh. Voy a morir. ¡Leches! ¡Está el portal! ¡Vámonos! Es que, claro, no se ha guardado. ¿Otra vez aquí? Vale, pues sí que me comí el bug y me devolvió más atrás, así que vamos a tener que rejugarlo para volver hacia donde estábamos, pero no pasa nada, vamos a por ello. Vale, lo acabo de conseguir. Vale. Esperemos que ahora no haya bug. Por favor, no quiero tener que repetir esto. Vale, vamos a dejar el pedazo de anillo. Yes, close. Lo que he estado pensando es que igual hay que tener cuidado de qué portal atraviesas. Vale. ¡Eh, no! Vale. Porque a lo mejor atravesé el portal que no era. Ahora hay dos. Vale. Y este va... se va a levantar ya en breves instantes. Vale. Quiero un portal, por favor, pero el portal bueno. Digo, no puedo poner más piezas de anillo, ¿no? No. Save in progress. Vale, 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 vale. Esto es distinto, esto es distinto. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, esto es distinto. Yes, lo hemos conseguido, a pesar de los bugs. La verdad es que bueno, casi agradezco que hayamos tenido el bug de volver hacia atrás, aunque dé mucha rabia porque así hemos podido verlo todo. Vale, voy a asegurarme, eso es, de que tengo los poderes. Bien puestos, los poderes. Vale, a ver, vamos a intentar no mirar al móvil, ¿no? Mientras te aproximas a unas cuchillas asesinas. Yo creo que es un buen tip. Eso es, muy bien. Me sobraban vidas, quería restar una, era demasiado fácil. Hay que darle emoción, vale. Volvemos aquí. ¿Y ahora qué? No hay nada en el mapa. ¿Unos caballitos? Welcome, por ahí he venido. Entiendo, o por ahí. Es que no sé por dónde tengo que ir. Por ahí. Pues por aquí no. Te tengo, mortal. Boom. Here we are. Vale, yes. Aquí estamos, otra vez. It's not going to go quite so well for you. Esta vez no va a ir tan bien. I'll finish you off here and take. Voy a acabar contigo y tomar tu alma. That said, seeing as you're so capable, let's up the ante a bit, shall we? Dice que nos ve muy capaces. I don't want to keep underestimating. No quiero seguir subestimando tu suerte. Boom. Keep them laughing while you die, won't you? Manténles sonrientes mientras mueres, ¿lo harás? Sí. Vale, me han dado una maza. ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué van a hacer? Espérate. ¡Oh, yes! ¡Yes! Vale. Vale, vale. Espera. Ah, no, le siguen sacando. ¿Qué es eso? ¡Oh! Espera, los poderes. Por cierto. ¡No! Os prometo que he intentado usar el de dejarles KO. Es que no sé si funciona. A ver. Porque si no me pongo... Vale, muy bien, soy idiota. A ver, no me lo tengáis en cuenta. Vale, quiero usar este. ¡Oh, yes! Vale, pues no es a estos a los que tenemos que matar. No, no, no. ¡Corre! ¡Corre!
Vale, ¿esa luz qué quiere decir? Va a pegar. Y me ha pegado en la cabeza. Pero antes ha pegado al suelo y nosotros no estábamos. Así que a lo mejor a los que tenemos que matar no son a los payasos pequeños, sino a los grandes. Hola, buenos días. A ver, vamos a juntarles. ¿Qué? A ver, ¿le pegas al suelo? Vale. Le hemos dado. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a utilizar el superpower, cuidado. Vale, que me pegue. Pégame. Estoy aquí, vamos. Ah, no tengo recargado todavía lo otro. Vale, fallo técnico. Lo otro tarda mucho en recargarse. ¡No! Le iba a dar. Lo conseguiremos con una vida. Más emocionante. No me voy a rendir. Vale. Hola, buenos días. ¡No! ¿Y este de dónde me ha pillado? No lo he hecho aposta, os lo prometo, ¿eh? No lo hemos visto. Vale, vamos, ya sabemos cómo se es. Yo creo que hay que darle las manos, porque no creo que sirva de nada matar a los pequeños si están constantemente spawneando. O a lo mejor tienes que matar muchas oleadas, pero me parece una tontería, porque entonces sería dar vueltas simplemente y stunearles. Así que a ver, vamos a hacerlo bien. Vale, uno menos. Hay que tener cuidado. Cuidado. La gracia es, o sea, yo creo que esto si lo haces con cuidado. ¡Oh! ¡No! Iba a decir, es relativamente fácil. No, porque se desvían. ¡Corre! Vale. A ver, pégame. Venga, estoy aquí. Ahí está. ¡Boom! Lo único cuidado, porque vuelven a aparecer. Vale. Me voy librando de los grandes. Cada vez hay menos. Es que no lo veo yo tan claro. Vale. A lo mejor me da tiempo y todo. No, no, porque ya están viniendo por aquí. Cuidado. Vale, ya tengo el superpower recargado. Vamos, un payaso menos. Pero ahora spawnean más. Cada uno suelta tres, yo creo. Corre, cuidado. Vale, tenía que pasar por ahí, tenía que jugar. Es que no me voy a alejar demasiado porque si no se separan, ¿sabéis? Si no empiezan a venir por los dos lados, si les dejas muy atrás. A ver, ¿qué tal, campeones? ¿Cómo os encontráis? Vale, aquí no hay ningún payaso, esto es zona segura. Vamos a por este. Pon las manos, que ya verás. A ver. Pon las manos. Vamos, eres mío. Vale, uno menos. ¡Oh! ¡Shit! Vale, madre mía, me estaban soplando la nuca. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ¿veis? Pero no separarlos demasiado, porque si no, te la lían. Ok, espérate, ahora lo malo es que aquí no hay ninguno. Bueno, pues os venís de paseo. ¿Qué tal? Vale, bueno, así podemos ver bien el nivel. Se ve brutal. Es que el diseño de este juego es fantástico. Vale, ¿qué tal? Pon la mano. Oh, oh. Leches. No sé si le he llegado a dar bien en la mano, ¿eh? Sí, no, porque está como stuneado. Sí que le hemos dado. ¿What? Está muy cerca ese. Vale, cuidado. No, cuidado, corre. Sal de aquí. Pon la manita. Ay, me la quería jugar, pero no. No va a dar tiempo. No va a dar tiempo. Damos toda la vuelta. No somos ansias. No hay prisa. Son una compañía muy agradable, estos payasos. Vale. A ver, ¿qué tal? Buenos días. Pon la mano. Pon la mano, eso es. Vámonos. ¿Me lo he cargado? No, vale, están los dos. Yo creo a los dos les he dado un toque. O sea que yo creo que a la próxima. No sé si están separados, porque hay algunos que no veo. Veo muy poquitos payasos. No, no me lo voy a jugar.
Quería intentar a mi suerte, pero no me veo con tantas buenas posibilidades. Vale. Estaría guay que cuando cae eso, también les diera a ellos. A lo mejor se puede hacer. Vale, vamos a jugárnosla. Ven. Aquí. Vale, vamos. Uno menos, en teoría. Vale, ahora solo spawnean payasos de uno, pero ha soltado cuatro. Que vengan todos por el mismo lado. Vale, eso es, paticortos. Me hace mucha gracia. Tiene un poco un rollo ahí este nivel, ¿no? En versión mini. Bueno, o extra grande. Yo creo que pasamos de pequeño a enorme. Vale, a ver. Pon la mano. Eso es. Uy, había un payaso que no se había muerto. La última risa me han dado un logro. Como el que ríe el último. Tu sufrimiento será eterno. Vale, va a venir a por mí. Vale. Let's go. ¿Por aquí puedo ir? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Como no me fío, no va a salir nada. Fácil. Hemos escapado. Rango C. Bueno, final rango B, no está mal. Lo de Soul Shards, eso siempre me desconcierta. Cero. ¿Será que me he dejado cero? Porque me dan una S. O sea, me he dejado cero. Pero realmente eso es un poco absurdo, porque no te dejan salir del nivel si no consigues todas. Y secretos, uno de cuatro. Como iba con el miedo de lo que me dijisteis de los secretos, no he cogido ninguno. Aunque creo que al final eso no sé si tenía tanto que ver. La cuestión es que me apareció un portal. O sea, yo creo que esa parte se bugueó, porque no paraban de salir bichos y me apareció un portal que no era el que tenía que entrar. Si os acordáis, la otra vez me salió... esta vez, por ejemplo, solo me han salido dos payasos y les he aguantado un poquito y han desaparecido. Y ya me ha aparecido el portal. Bueno, yo creo que ahí es donde radica un poco el error. De que mezcla un entrenivel con otro entrenivel, ¿no? Me han dado un logro. No hay sorpresas aquí. Hola, Malak. You're only delaying the inevitable. Solamente está retrasando lo inevitable, ¿ves? No puedes seguirme alejando de tu pequeña dimensión de bolsillo. Eso me recuerda a Men in Black. Dice que va a recoger lo que le debemos, que va a traer sus peores pesadillas con él. Y que tú y tu pequeño mortal vais a pagar con intereses. Si le das la pieza del anillo, lo vas a arrepentir. Más mentiras y amenazas vacías. ¿Esperas que confíe en ti cuando has intentado matarle cada turno? Disfruta de tu momento. No va a durar. ¿Qué diferencias hace? Trae aquí la pieza, amor. Claro que sí. Aunque deberíamos quedárnoslas, nosotros. Porque está claro, yo creo que ninguno de los dos es bueno. Pero de todos modos mantengo mi teoría, ¿os acordáis? Bueno, estamos a mitad del camino, solamente quedan cuatro piezas. No me decepciones. Quiero comprobar una cosa. No me han dado ningún skill point. Eso es justamente lo que quería comprobar. Porque yo creo que no hemos subido de nivel. Yo sigo manteniendo mi teoría, que Malak va a ser como su primer discípulo. ¿Qué es esto? Es que esto no se distingue nada. Yo creo que está como difuminado. ¿Puedo entrar? End chapter. ¿Qué es eso? Parece que tiene como una lanza o una espada. Y va montado como en un unas ruedas. ¿Por qué son ampatos? Vale, perdón. Digo, no, es que no sé si va a salir algo o... To be continued in chapter 4. Vale, bueno. Voy a ir contándonos mi vida mientras esto pasa algo. No pasa nada. El menú, por cierto, en el menú suele salir un adelanto. Parece como una bolsa con cinta aislante. Es una cruz. También podría ser como una especie como de cruz templaria o algo similar. O como rollo... Sí, porque lo que hemos visto tenía como una especie de casco. Y tenía una espada o una lanza. Pueden ser como especie de soldados medievales, ¿no? No sé, puede estar muy curioso, me hace mucha gracia, me parece muy original. Porque hasta ahora han usado cosas muy típicas. Bueno, monos asesinos no es tan típico, pero una niña asesina así como poseída, ¿vale? Bueno, estatuas asesinas, bueno, también entra dentro de la normalidad. Luego, patitos asesinos, que bueno, en realidad todo es muy original. Pero
Esto me, pero a lo que me refiero es que veo fácil hacer terrorífico esas otras cosas. Tengo curiosidad por saber cómo hacen terrorífico esto. ¿Molaría un nivel de un castillo o algo así? Quiero escuchar vuestras teorías de cómo creéis que va a ser el siguiente capítulo. Si va a ser con en una especie de castillo, ¿cómo lo enfocaríais vosotros? O quizá un poblado medieval. Podría estar chulo, siempre que lo hagas terrorífico. Tengo muchas ganas por ver cómo va a continuar este juego. Quiero saber qué os ha parecido este nivel a vosotros y si tenéis ganas de ver cómo continúa. Pero ya digo, tenemos que esperar a que salgan los siguientes capítulos, porque siempre hay gente que me pregunta que por qué no sigo subiendo, pero bueno, llegados a este punto muchos ya os habréis ido, así que lo voy a ir dejando por aquí y no me enrollo más. Espero que os haya gustado, lo que sea, dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.